Al Telegrafies d'avui. Conferència de l'investigador internacional Vitalí Ejjusev. La websèrie Record Man torna amb la segona temporada. Assistim al Visoren Fest 4. Coneixem la primera jornada de turisme sostenible. A la secció Diari D, entrevistem a Ahmed Megrem. Vitalí Ejjusev, científic de la Universitat d'Humaine en França, ha impartit un seminari al campus de Gandia de la Universitat Politècnica sobre ones elàstiques en medis granulars. La conferència ha sigut d'interès especial per als investigadors en acústica. El professor Josep es troba a Gandia durant un mes, convidat pel professor i científic del campus, Víctor Sánchez. Este tipo de intercambios son muy importantes porque establecemos proyectos en común. De hecho, ya teníamos una trayectoria previa de trabajo con este investigador. Entonces, a raíz de la estancia, pues han surgido nuevos problemas, nuevos proyectos que se tratarán en los próximos años. Vitalí Ejjusev colabora amb científics de la UPB a Gandia des de fa 13 anys i aquesta és la segona vegada que visita la ciutat. Very important stay for me because we are collaborating with my colleagues from Gandia for already 13 years. So the first time I had been here, it's 13 years ago, it's 2003. And then the more than 10 years we had been collaborating in research and we published several papers together. And now we are just to increase our collaboration, to accelerate. I arrived for the second time. El campus de la UPB impartís un màster universitari en enginyeria acústica que forma investigadors de primer nivell en aquest àmbit. Recordman torna a patrullar el campus de Gandia a la cerca d'amenaces que afecten als estudiants del campus. La websèrie comença la seva segona temporada amb l'ajuda dels estudiants de comunicació audiovisual i el seu director i guionista, Eric Alemany, ens parla sobre aquest projecte que busca aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera de forma pràctica i divertida. Recordman és un projecte que envolve a moltes persones, sobretot estudiants de comunicació audiovisual, que tenen ganes d'aprendre i ganes de fer coses a part de la universitat. Y este proyecto surgió hace un año, cuando con la tontería dijimos, vamos a hacer un superhéroe audiovisual. Y empezó el proyecto y este año hemos querido retomarlo desde el principio. Y simplemente es un superhéroe que utiliza los poderes audiovisuales, tecnicismos que usamos nosotros en la carrera y que nos sirven para progresar. Recordman. Perdó, Diego Cárcel, l'actor que interpreta Recordman, ens explica qui és aquest peculiar superheroi. Recordman és l'alter ego de Nico, un estudiant de comunicació audiovisual. Adquirió sus poderes un dia en la universitat a raíz d'una explosió i adquirió los poderes de l'audiovisual i de la continuïtat. En la seva segona temporada, Recordman haurà d'enfrontar-se a un nou enemic que li posarà les coses molt difícils. No us perdeu aquesta segona temporada, que podeu seguir per YouTube i xarxes socials. I recordeu, no graveu en vertical. La residència Visoren va organitzar el passat dissabte 14 de maig el Visoren Fest, música i entreteniment universitari, un festival fet exclusivament per als estudiants.
El Luis Orense surgió hace 4 años, cuando nos juntamos la gente que venimos nueva a la Resi, vimos que la sala de música tenía unas carencias que se podían cubrir y se nos ocurrió la idea de hacer el festival para recaudar dinero básicamente y comprar instrumentos, mejorar la sala y rellenar los espacios que veíamos. Alguns dels grups que van participar al festival són Tucupá, Hozka, Warmer, Sergio Jiménez, Demand i Out of the Box, tots formats per estudiants del nostre campus. Cualquier persona que toque cualquier instrumento o lo que sea tenga la oportunidad de poder participar, pero no solamente dedicamos a eso, sino que también buscamos que la gente se divierta, se lo pase bien, pase un buen rato con nosotros. También hemos donado alimentos, dinero y todo el proveedorio de niños a Cruz Roja, Puñaladas Sin Fronteras. O sea, no solamente darle simple diversión, sino que también darle un poco de solidaridad. El festival ha tingut, com tots els anys, molt bona acollida i es tornarà a repetir l'any que ve. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València vol unir-se a la designació de l'any internacional del turisme sostenible, que té lloc el 2017. I per aquest motiu ha organitzat la primera jornada de turisme sostenible, el paper de les institucions i la universitat en el desenvolupament turístic sostenible. La catedràtica de l'UPB Maria José Vinyals ha reflexionat sobre la participació de la universitat en el desenvolupament turístic. En la xerrada d'avui anem a parlar dels projectes que des del grup d'investigació hem fet en matèria de cooperació. Són projectes de turisme que s'han desenvolupat en diverses regions del món, com Amèrica Central, en el Cono Sur, en el Magreb, en Jordània, i anem a explicar una miqueta en què han consistit, qui els ha financiat i quin tipus de desenvolupament hem fet en aquests països. Shannon de Mata, analista del Pacte Mundial Xarxa Espanyola, iniciativa de Nacions Unides per a promoure la responsabilitat social empresarial, ha explicat en què consisteix el Pacte Mundial i la seva relació amb el turisme. El turisme sostenible, a raíz de todos los estudios que venimos realizando desde hace un año más o menos en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos dimos cuenta que una de las prioridades para el sector privado español es impulsar el turismo sostenible. Entonces, tomando en cuenta estas prioridades que identificamos, pues nos pusimos en contacto con la Organización Mundial del Turismo para desarrollar un proyecto en conjunto y poder ayudar a las empresas a integrar los objetivos de desarrollo sostenible en este sector. Y entonces así poder crear más negocio o más conciencia sobre el turismo sostenible. La jornada, que ha tingut lloc dimarts 17 de maig, estava dirigida a estudiants, actors locals i comunitat universitària. I l'assistència era gratuïta. Mi carrera académica, yo estudié la carrera de física en Egipto, en la Universidad de Zagazig, en la provincia de Oste. Y después yo conseguí una beca de estudiar, continuar a estudiar el postgrado. Y yo empecé a estudiar el máster en ingeniería acústica y ahora estoy estudiando el doctorado de matemática. Normalmente la gente que tiene la carrera de física o matemáticas siempre tiene la opción para empezar de estudiar, tiene la opción para trabajar en el campo de investigación. Y en este campo puedes aprender más, puedes saber más y conocer todos los nuevos en el ambiente. En el campo cercano yo quiero acabar mi tesis doctoral primero y en el campo lejano yo quiero continuar en la investigación y también yo quiero empezar a dar docencias en la universidad. Simplemente siempre hay en la carrera de investigación hay muchos problemas en el camino de resolver problemas. Y no te rindas. Esa es la respuesta.
sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima.